Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Retro Connection y seguimos con este extraordinario personaje que es Webster, este malévolo espía de las fuerzas de Skeletor que vamos a estar comparando, analizando con la versión vintage y haciendo el unboxing. Así es que comenzamos. Webster es miembro de los Guerreros Malvados y es un cruce entre un hombre y una araña. Y fue originalmente nombrado por Mattel como el maestro del escape. En su armadura de pecho está el símbolo de una araña viuda negra y fue diseñado originalmente bajo el título provisional de Black Widow o Viuda Negra. Lleva una mochila atada a la espalda que contiene una cuerda larga con un gancho de agarre extremo que usa para ayudarlo a escalar paredes y escapar de cualquier trampa. Webster aparece en la serie de dibujos animados de Filmation al mismo tiempo que la figura de los años 80. Y su primera aparición fue en la segunda temporada del programa, en el episodio El gato y la araña. Recibe una apariencia de introducción memorable como un ladrón astuto y sigiloso que puede colocarse en el Palacio Real con facilidad. Como la mayoría de los otros villanos presentados como Cobra Khan y Clawful, parece poseer una inteligencia y una responsabilidad ligeramente mayor a la de los villanos generalmente torpes de la primera temporada del programa. En la mayoría de sus apariciones posteriores, Webster aparece con Cobra Khan. Esta pareja se usa más tarde en la serie de She-Ra en el episodio La Batalla de Brightmoon, que forma parte de la película El Secreto de la Espada. Y así, la serie Origins trae de nuevo a esta leyenda que por su jugabilidad y originalidad marcó una época en los años 80. Y ahora ningún fan o nuevo coleccionista de la serie Masters of the Universe pueden dejar fuera de su colección a Webster. Sin duda, Webster es uno de los personajes más queridos de la serie de Masters of the Universe desde la serie vintage, aunque algunas veces no ha sido tan bien valorado y ha sido como una de las figuras clásicas que, pues, así como Ant-Man y como otras tantas que no se le da tanto valor en la serie vintage. A mí en lo particular siempre me ha gustado. Mattel en la serie Origins en la Wave número 6 nos está regalando a Webster y la verdad es que todos los estábamos esperando. Y por la parte de atrás, como es tradición en Retro Connection, me gusta compartir con ustedes lo que ilustran nuestros amigos de Mattel, y aquí vemos una lucha bastante interesante dentro del ecosistema de Buzzsaw, uno de los personajes que ya viene en las próximas Wave de la serie Origins. Vemos a He-Man y aquí vemos a Webster. Muestra cómo es la esencia de este hombre araña de la serie de Masters of the Universe Origins. Y en la parte inferior podemos ver el resto de la Wave número 6, que como vemos está integrado por Stinkor Webster, The Eternian Goddess o la diosa de Eternia, y Beastman de la serie Lords of Power. No se pierdan próximamente los videos de Beastman, de Eternian Goddess y de Stinkor, por supuesto, que los vamos a tener aquí en Retro Connection. De este lado vemos la jugabilidad de Webster. Bueno, amigos, ha llegado el momento de sacar de su blister a este malvado hombre araña de las fuerzas de Skeletor. Bueno, amigos, pues ya está fuera de su blister la figura de Webster, y lo que llevo visto, la verdad es que me ha sorprendido bastante, amigos. Quiero recordarles que para todos aquellos quienes quieran sacar las figuras de su blister sin dañar el card y el plástico y quererlos volver a poner, los invito a que vayan a ver el video de She-Ra en donde les comparto cómo pueden hacerlo sin dañar el blister y volver a meter la figura para hacerla display en el cartón. La figura de Webster viene con un nuevo cómic que no tiene nombre, es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Lo que podemos ver en el cómic es que es una batalla muy interesante entre He-Man y el ejército de Fakers que tiene Skeletor, en donde Webster, al igual que Stinkor, luchan contra He-Man, y esto remite y está introduciendo muy bien a la saga y a la Wave número 6, a la diosa de Eternia. Es un cómic bastante interesante que viene en esta Wave número 6. Como es tradición en la serie de Origins, vienen las recomendaciones y las instrucciones para saber qué piezas se pueden remover de la figura de Webster y los puntos de articulación de la figura. El arma que viene con Webster es el tradicional blaster, que ya lo conocemos de las figuras vintage y que también en la serie Origins ya se ha utilizado en otros moldes como en el de Cronis. Les voy a dejar una tarjeta para que vayan a ver el unboxing de Rise of Evil de Cronis y de Keldor. Y pues ha llegado la hora de analizar a este espía arácnido y el hombre araña de la serie de Masters of the Universe Origins. Este hombre es un impostor.
podemos analizar de arriba para abajo a Webster, que viene con este rostro arácnido, con sus dos pares de ojos y sus colmillos tradicionales de la figura de Webster, muy bien logrado. El molde es exactamente igual al de la figura vintage. El movimiento de la cabeza es muy amplio, a diferencia de otras figuras, y esto nos permite tener un muy buen display de la figura de Webster. Vean el movimiento que tiene la figura, esto es muy buen acierto por parte de Mattel. Los brazos y las articulaciones de las figuras Origins son las mismas, los 16 puntos de articulación en toda la figura, y podemos ver que la pechera tiene el mismo diseño de la figura vintage y también tiene los soportes o los arneses de donde se coloca en la misma posición que la figura vintage. En este caso, el material de la pechera, a diferencia de otras como la de Fisto o como la de He-Man o como la de Skeletor, es un plástico más duro, más rígido, y lo entiendo porque en la parte de atrás el pack soporta el peso de la figura y lo tuvieron que hacer un poco más rígido a diferencia de las demás. En la parte inferior viene el tradicional color azul y morado oscuro. Aquí podemos ver un detalle de producción de control de calidad de la figura, en donde pues bueno, no se pintó muy bien el cinturón de color rojo, pero bueno, ya sabemos que estas figuras no tienen un gran control de calidad. Ahora vamos a analizar de la parte de atrás la jugabilidad que tiene esta figura y que a todos desde niños nos llamaba muchísimo la atención, porque esto fue un mecanismo bastante innovador para la época. Vemos el pack de Webster, que es de donde corre todo el mecanismo del hilo para poder subir y bajar a Webster. Eso, el pack tiene el mismo tamaño de la figura vintage. Lo que sí hizo Mattel, y se lo agradecemos, y que puso estas pequeñas salientes del pack para que podamos sujetar muy bien este anclaje de Webster, y esto se agradece porque la figura vintage no lo tiene, porque cuando lo enredabas el hilo se estaba zafando completamente y no podías jugar bien con la figura o no la podías poner en display correctamente. Para la jugabilidad de Webster, lo que tenemos que hacer es anclar esta pieza en cualquier superficie. Normalmente lo que se hace es en el castillo Grayskull, se pone en una de las torres y lo único que hacemos es jalar esta parte de aquí y automáticamente Webster sube, y así subir a cada uno de los lugares en donde Skeletor le pedía que fuera a vigilar. En la figura vintage era común que se rompiera esta parte, porque los niños lo que utilizaban eran en bardas, en otro tipo de superficies que no eran aptas para esta figura, y era muy normal ver que se rompía. Y la verdad, amigos, es que ver a Webster que se trasladaba a cualquier superficie mediante este mecanismo que era extraordinario, y pasábamos horas jugando con esta figura. Ahora ha llegado el momento de compararla con la figura vintage. Muy buena idea. Bueno, amigos, pues aquí están las dos figuras de Masters of the Universe de Webster, la versión Origins y la figura vintage de los años 80. Esta es la figura de mi colección, que como ustedes saben, las figuras que yo tengo, la gran mayoría son las producidas por Aurimat en México, cuyas variantes también fueron interesantes para todo el mercado de Masters of the Universe. Y vamos a ver de cerca las características de cada una de ellas. Si podemos ver la cabeza de Webster, es algo que caracteriza muy bien a las dos figuras, tienen el mismo molde. La única diferencia, y aquí es una variante, es que la figura mexicana tenía la cabeza más grande, o el famoso Webster de cabeza grande, y el resto de los moldes en otros países fueron del mismo tamaño que vemos aquí la figura Origins, y esta es una de las características para identificar a una figura mexicana. En el caso de la pechera podemos ver que respetaron el mismo molde, el mismo diseño, a diferencia de la figura vintage, que la pechera es una pechera completamente rígida, en donde era muy fácil que se rompiera de este punto. ¿Por qué? Porque soportaba el peso de la figura y con el movimiento pues se llegaba a romper. En este caso, lo que hizo Mattel en la figura Origins fue reforzar esta parte para evitar que se pudiera romper. De la parte inferior vemos que es exactamente igual, el cinturón de color rojo y el azul, que es un poco más pálido a diferencia de la figura Origins. El blaster que podemos ver de las dos figuras es prácticamente igual, es el mismo color y el mismo molde en las dos versiones. Ahora vamos a hacer la comparativa de los packs. En la figura vintage podemos ver que es un poco más pequeño, y esto es por una sencilla razón: el hilo que utilizaron en la figura Origins es más grueso que el de la figura vintage, ya que evidentemente la figura Origins pesa un poco más que la figura vintage, y esta es una de las grandes diferencias, el tamaño del hilo. Por lo demás, el pack es prácticamente igual, y lo que les decía, que en la figura vintage no venían esta parte en donde tú puedes
desenredar el cordón del pack de Webster. Y ahora vamos a analizar el anclaje o el ancla de cada una de las dos figuras. Podemos ver que el de la figura Origins es más grueso, mucho más protegido para evitar que se rompa. De ahí en fuera, la figura de Webster está prácticamente igual, y aquí sí respetaron, no como en la figura de Fisto, que no le pusieron el golpe de poder que a mí me hubiera encantado. Le doy un 10 a Mattel porque hizo un trabajo muy muy importante para hacerle tributo a esta figura. Pues amigos, estoy muy contento porque la dinámica de comparte tu colección en Retro Connection está teniendo bastante éxito. Y en esta ocasión quiero compartirles las fotografías que nos mandó nuestro colega Fernando Arzate Chavarría, que nos ve desde México y él se enfoca precisamente en Masters of the Universe. Y aquí podemos ver su colección y ahí vemos a Scareglow junto con Skeletor y ahí vemos a Buzz of Hordak con algunos Lego que están por ahí y algunos Funko Pop que también están haciendo honores al display. Y en esta fotografía podemos ver que los guerreros heroicos están luchando contra las fuerzas de Skeletor y de Hordak con el Príncipe Adam y He-Man con Battle Cat. Estimado colega Fernando, muchísimas gracias por compartirnos tu colección. Sin duda eres un fan de Masters of the Universe y me va a dar mucho gusto que más adelante nos sigas compartiendo fotografías de cómo va creciendo esta colección. Bueno amigos, pues ¿qué les pareció la colección de nuestro colega? La verdad es que estoy muy contento de que nos estén compartiendo sus fotografías y les recuerdo que es muy sencillo participar. Lo único que tienen que hacer es mandarme un mail, una fotografía o dos fotografías de sus colecciones, de qué país nos ven y su nombre completo, y me va a dar mucho gusto compartirla con toda la comunidad de Retro Connection y mandarles un gran saludo. Este fue la comparativa, el review y el unboxing con la figura vintage de Webster, este malvado espía de Skeletor. Y si te gustó el video, regálame un like y compártelo para que más coleccionistas puedan ver este video y los demás. Y si aún no te suscribes, ¿qué esperas? Suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones de este y de otros videos. Quiero agradecer a todos los que nos ven en América Latina, en México, en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Y recuerden amigos que todos podemos hacer un mundo mejor. Hasta la próxima.